Muchas gracias y también al capitán. Ya lo vimos, hay varios accidentes aquí en el Gran Santo Domingo y, sobre todo, esto que nos cuenta: 40 minutos de retraso en la autopista Duarte en la autopista Duarte para ingresar a la capital. Así que apresúrense para salir en este día que todo pinta complicado por las temperaturas, pues el sol del que hablábamos, lluvias más tarde. Dice la UNAMED que estamos a 31 grados centígrados y es la temperatura más alta que se espera para hoy en el Gran Santo Domingo. Yo, verdaderamente, mi termostato interno dice que la sensación. De llegar a 40 o 41 Pero, no, grados tuyo, centígrados, porque lo, la mañana desde muy temprano. tú eres un caso especial, ¿eh? <laughs> como tú ya más sabes. Sensible. Como ya les dijimos, el sol salió a las 6 de la mañana con 2 minutos y desde ese momento, e incluso antes ya hacía calor, y se espera que el sol eh, eh, baje a las 7 de la tarde con 11 minutos. Así que tendremos muchas horas de sol. Tienen que protegerse, usar eh, bloqueador solar, quizás paraguas, eh, tomar muchos líquidos, por supuesto, porque las temperaturas están altas. Y en donde también están muy altas las temperaturas, Esteban, es en el PLD. Porque como ya habíamos informado la semana pasada, Francisco Javier García anunció su renuncia como coordinador de esta precampaña, si se le puede llamar así, de Abel Martínez, el alcalde Santiaguero, el precandidato del partido morado a la presidencia de la república y esto mostró fisuras en un momento en el que el PLD se encuentra pasando por una crisis con una fuga permanente de dirigentes hacia otros partidos muy especialmente a la fuerza del pueblo y alguno que otro al PRM y en donde y además las encuestas como la Mark Penn que nos han, ha analizado aquí durante la semana Bernardo Vega muestran que el PLD su candidato se encuentra en un muy muy lejano tercer puesto de la intención del voto esta mañana ya eh, tuiteó Roberto Rodríguez Marchena, que durante muchos años, durante los años de gobierno del de presidente Danilo Medina, fue el vocero de la presidencia, acaba de tuitear que será el encargado de comunicación de Abel Martínez. Sí, la realidad es que el Partido de la Liberación Dominicana está atravesando una situación difícil, aunque hay un par de elementos que hay que dejar claro. Yo creo que, y lo he dicho varias veces, se apresuró. El señor Abel Martínez, al designar un coordinador de campaña, toda vez que, si bien la Junta Central Electoral le permitió a ese partido preseleccionar a un candidato antes de la fecha establecida en la ley, que es el 6 de octubre de la proclamación de los candidatos, pues eh, debió comenzar a ser... Eh, proselitismo político sin un coordinador de campaña, fíjate que los partidos, los demás partidos no tienen coordinador de campaña, el caso de Luis Abinader de, de, de del, del presidente Luis Abinader que va a ser el candidato del de, Partido Revolucionario Moderno, pero como no ha sido proclamado, tampoco tiene jefe de campaña. El caso de Leonel Fernández también por la Fuerza del Pueblo no tiene un jefe de campaña porque todavía no ha sido proclamado. Entonces Abel Martínez que no ha sido proclamado tampoco debió tener un coordinador de campaña y es lo que ha dicho el Partido de la Liberación Dominicana ahora, que no van a designar oficialmente un coordinador de campaña, sino que van a trabajar como con una especie de comité para eh, hacer las gestiones que tienen que ver con el proselitismo de, eh, de Abel Martínez, pero también hablando de posible alianza. Eh, para las elecciones municipales del Frente Opositor, pues hubo ahí también un intercambio de, de, de mensajes. Se pudiera decir, eh, el Abel Martínez afirmó que no va a haber alianza con quienes en el pasado se aliaron con el Partido Revolucionario Moderno, en franca alusión a Leonel Fernández, y Leonel Fernández respondió que su partido no ha estado gestionando ningún tipo de alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, lo cual hace pensar que para las elecciones municipales los partidos seguirán solos con sus propios candidatos. Eso pudiera poner en una situación un poco difícil a el partido Fuerza del Pueblo que es el que tiene menos estructura, no así al PLD. Ahora, en lo que tiene que ver con las elecciones municipales, no así tampoco con las elecciones presidenciales donde obviamente el candidato del PLD tiene mucho menos eh, visibilidad o mucho menos popularidad que los demás candidatos. Esteban, y después de la renuncia de Francisco Javier García como, como coordinador de la campaña de Abel Martínez, el PLD anunció que no, ya no nombrará a un coordinador, sino que creará un comité gestor, y para eso justamente tenía previsto reunirse en el día de hoy el comité político. No sabemos si esa reunión se va a realizar debido al deceso que ya mencionamos hace un momento de José Joaquín Vido. Estaremos atentos porque el partido tenía. Tiene, tiene ahora esta este reto de crear esta organización interna dentro del partido para que en conjunto logre la unidad y también impulsar la candidatura de Abel Martínez. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario general, Charlie Mariotti, sobre esa unidad gestora que estaría encabezada por el propio presidente del partido y expresidente de la República, Danilo Medina, y algunos otros dirigentes. Vamos a escucharlos. Compartido y de un colectivo de inteligencias colectivas operando para que Abel Martínez sea presidente. Bueno. Siento que el partido de una manera u otra se afecta, pero sal, saldremos a camino. Que a nadie le gusta perder. Francisco Javier estaba acostumbrado a dirigir campaña en el poder y que en el poder todo se vale muchas veces, como lo hacían ellos. Hay que esperar a ver si después Abel Martínez va a renunciar como candidato, pero ellos que, que no se vistan, que no van. Pues sí, eh, se están reorganizando y como te decía Roberto Rodríguez Marchena tuiteó hace apenas unos minutos que él será el encargado de comunicaciones de la campaña de Abel Martínez. Vamos a estar muy atentos, nuestros equipos estarán atentos si hay o no hay este lunes la reunión del comité político que se tenía, eh, que estábamos esperando.